En forma unánime, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo calificó favorablemente el proyecto de adaptación operacional PAO. En la sesión realizada este viernes 20 de octubre, la que fue presidida por Rubén Quesada, delegado presidencial regional de Coquimbo. El proyecto de adaptación operacional que ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental SEA en abril 2021 no solo duplicará la capacidad de la planta desalinizadora hasta llegar a 800 litros segundo, sino que también construirá un nuevo sistema de transporte de concentrado de cobre con obras que requerirán hasta 2.000 trabajadores en su periodo de mayor intensidad de contratación. Con este proyecto, que iniciará sus obras en 2024, Minera Los Pelambres busca abordar desafíos relacionados con la operación actual e incluir iniciativas orientadas a responder adaptativamente al cambio climático, asegurando la convivencia con otras actividades productivas. En este contexto, se modificó el actual trazado del sistema de transporte de concentrado entre Chacay y el puerto para alejarlo de las zonas con mayor población y aprovechar en su mayor parte la misma plataforma industrial de las tuberías del proyecto de infraestructura complementaria INCO. Minera Los Pelambres desarrolló una visión a largo plazo para mantener sus operaciones de forma sustentable más allá del año 2035. Para ello puso en marcha en 2019 el proyecto de infraestructura complementaria INCO, que hoy le permite incorporar agua desalinizada a los procesos operacionales. Se trata de la primera planta de estas características en la zona central del país, la que está en su fase de puesta en marcha. En abril del año 2021 se ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental del Proyecto de Adaptación Operacional PAO, que busca aumentar la capacidad de la desalinización para que así más del 90% del agua que se utilice para producir cobre provenga del mar y de recirculación. También considera la construcción de nuevo sistema de transporte de concentrado entre Chacay y Puerto y que en su mayor parte se ubica en la misma plataforma de las tuberías de INCO.